un 1 contra 4 y espérate los niños porque empezaban a asustar, pero todo esto que se va a acabar aquí, ¿eh? La Universidad Politécnica de Valencia, que van a ser los campeones, los representantes de España, todas finalmente van a llevar esta Amazon University. Requiere bastante concentración, estrategia mental. Hay que pensar bastante durante la partida y luego la satisfacción de competir y de jugar con tus amigos y compañeros, pasarlo bien. Las finales presenciales siempre, como su nombre indica, son presenciales en Madrid y este año se han tenido que cancelar, además de muchos eventos que van haciendo ellos, que le llaman paradas, que van por las universidades repartiendo camisetas, explicando un poco en qué consiste, pues todos han tenido que cancelarlo, y sobre todo lo gordo ha sido lo de las finales presenciales, que se han tenido que hacer online también, al final se han sacado adelante, pero no es lo mismo, ¿no? Siempre se echa un poco en falta que sea presencial. Quien acuerda jugar un partido de fútbol sala con amigos, acordamos una hora entre los 5 miembros del equipo y buscamos otro equipo que también quiera entrenar a esa misma hora y jugamos los unos contra los otros. Se puede realizar desde un mejor de 3 o un mejor de 5, que puede llevar desde, en el mejor de 3 suele durar entre 1 hora y media, 2 horas, y el mejor de 5 puede durar desde 3 a 4 horas de juego. Se tiene que colocar el escudo, lo tiene prácticamente imposible. Además, Renklar tiene el smite, por lo que todo apunta que va a ser Alma del Dragón Infernal para Stingrays. Ya así va a ser Toad. Se le complica mucho esta remontada.